Después de que la Dirección de Seguridad del Ayuntamiento Zapopano anunciara que la donación de colchones por parte de un ciudadano iría a los albergues del DIF, el regidor por Movimiento Ciudadano Augusto Valencia asegura que los 9 colchones entregados a la base 4 de bomberos del municipio se encuentran en una bodega sin darles un destino específico. En días pasados, el regidor acudió a esta base para entregar los 25 colchones donados. Sin embargo, ante lo que el edil señala como la negativa por parte del director de bomberos, no fueron recibidos. Habla Augusto Valencia. Lo que acordamos en ese primer momento, donde entregamos 9 de las 25 camas, fue que una vez que llegaran los demás colchones, pues que los propios bomberos pudieran elegir pues cuál era la cama que más les acomodaba, ¿no? Son unas camas ortopédicas de muy buena calidad y que ellos podrían pues tener un comparativo para ver con qué cama quedarse. La sorpresa fue que el día de ayer acudimos a la base 4 para ver si ya estaban instaladas y de nueva cuenta los bomberos han sido amenazados, ¿no? Les quitaron las camas y las mandaron a una bodega. Ante la falta de claridad en cuanto al destino final de los colchones, Augusto Valencia pide al gobierno municipal que no se los robe, ya que inicialmente estaban destinados a los bomberos. Asimismo, pide a los combatientes que acudan a las oficinas de Movimiento Ciudadano en Zapopan para que les sea entregado uno de los 16 colchones que allí se encuentran. Del donador ciudadano poco se sabe, solo un seudónimo en la red social de Facebook y que dejó los colchones en una bodega ubicada en la avenida Chapultepec y La Paz. El regidor Augusto Valencia asegura que no ha tenido contacto y que no conoce al benefactor. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Alicia Presa.